Todo lo que no te mata te hace más fuerte. Con esta célebre frase del filósofo Friedrich Nietzsche comienza la película Conan el Bárbaro, dirigida por John Milius en 1982. Between the time when the oceans drank Atlantis. Hola a todos amigos y amigas. El tema que vamos a analizar, Anvil of Chrome, que es con el que se abre la película, mientras se muestra cómo se va forjando la espada de Conan, es uno de los momentos claves de la banda sonora compuesta por el norteamericano Basil Poledouri. Un compositor mítico, ya fallecido, murió de cáncer en 2006, era un autor muy querido por los aficionados a la música de cine y también muy respetado por el resto de compositores. En su estilo podemos encontrar una personalidad propia a la que va unida la influencia del compositor Miklós Rozsa y también parte de la herencia de la música tradicional griega. Poledouri quiso con esta música llevarnos a una época que podríamos llamar protohistoria, un periodo totalmente desconocido. John wanted Basil to do the score from the very beginning, and we had some discussions with Dino and some of the other people about having Ennio Morricone do it, but John insisted that it was something that Basil could do. From the time that I was set to write the music from Conan until I recorded it was probably a period of a year. En un primer momento, Poledouri pensó en utilizar instrumentos antiguos, hacer un estudio riguroso sobre la música medieval, pero se dio cuenta de que esta protohistoria que quería plasmar podría parecer demasiado moderna incluso con música medieval, así que tuvo que inventar todo un mundo musical propio. Conan, however, had some very serious requirements in that you're dealing with prehistory. John always envisioned this thing taking place 10,000 years before recorded history. So what does that mean musically? So we explored the concepts of, oh, we'll use antique instruments. But then we realized that isn't even far enough back. Medieval is, you know, fairly modern compared to Conan. Con el tiempo, tanto la banda sonora como la propia película se convirtieron en obras de culto que trascendieron al imaginario popular y hoy día es considerada por muchos aficionados como una de las mejores partituras escritas para la gran pantalla. Antes de realizar el análisis armónico de la pieza, vamos a referirnos al aspecto rítmico, que es lo más complicado. Cuando uno escucha el ritmo de Conan, le cuesta mucho seguir el pulso y pillar los puntos en los que puede engancharse, ¿no? Poledouri, en su partitura original, lo escribió de la siguiente forma. Tendríamos primero una anacrusa, que son tres corcheas, un 3x8, que sirven un poco como catapulta antes de que comience el ritmo. 1, 2, 3. A partir de ahí, tenemos el desfile de estos compases. Un compás de 4x8, seguido de un compás de 5x8, luego otro compás de 3x8, otro 4x8 y dos compases de 3x8, siendo el segundo compás la nueva anacrusa de la siguiente rueda. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa es la rueda que siempre va a ir repitiéndose. Hay otras formas de medirlo que he encontrado en diferentes partituras. Se puede medir también como si fuera un 11x4. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así sucesivamente. En otras partituras se mide con esa anacrusa de 3x8 y luego un 12x8 seguido de un 10x8. Al final lo importante es que hay 22 corcheas. Este ritmo con un carácter tan primitivo, agresivo y exaltado podemos encontrarlo en los films del compositor Jerry Goldsmith, que destacó por el uso de compases irregulares en la gran mayoría de sus bandas sonoras. En 1989,
Goldsmith hizo la banda sonora de la película Desafío Total, dirigida por Paul Verhoeven. El tema principal, que muchos recordaréis porque era la sintonía de los partidos de fútbol en Canal Plus, tiene una estructura un poco parecida, por lo que muchos pensaron que Goldsmith se había inspirado directamente en el Conan de Polidori y que de alguna forma podía llegar incluso a ser un plagio. Todo esto son meras especulaciones porque Goldsmith no era un compositor al que se le pudiera imponer un ten trap. Admiraba mucho a Polidori, pero tiene muchísimas otras películas antes en las que usa este tipo de ritmos. Por ejemplo, esta. Respecto a la armonía, el tema no tiene mucha sofisticación porque quiere dar ese ambiente arcaico y primitivo, por lo cual se decanta por la tonalidad de sol menor, pero queda de alguna forma un poco ambiguo. Modo dórico, modo menor natural, nos esconde la sexta. No sabemos si es una sexta menor o una sexta mayor. Más adelante, a lo largo del tema, va a aparecer la sexta menor, con lo cual ya nos va a desvelar que realmente estamos en el modo eólico de sol. En la parte B, que es mucho más lírica, destacan las cuerdas, se pasa a un compás de 4x4, abandonamos el primer grado de sol y van apareciendo estos acordes. Mi bemol mayor, que sería un bemol 6, fa mayor, que sería un bemol 7, bemol 3, que sería si bemol mayor. Fa mayor, pero invertido. Ya que la armonía es relativamente sencilla, Polidori se decanta por enriquecer la parte del contrapunto, en el que las diferentes sesiones, metales, madera, cuerdas, van a ir interactuando de forma que muchas veces haya un rico contrapunto. Esta es la parte más interesante, que es cuando introduce la sustitución por el tritono. El tema acaba finalmente volviendo a reexponer la idea del principio. Pues hasta aquí este análisis, espero que os haya gustado. Podéis suscribiros al canal. También sabéis que imparto clases de guitarra online por Skype. Preguntadme y contaré toda la información. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.